So hi guys, I'm Marco Girola, the first Salvadorian record holder in freediving, and still current record holder after about 2 years worth. On our way with my oyster guys, Jose, Amadeo, and Juan, we're going to a place called Ilopango, which is a crater lake. Visibility is not so good. They're in for a massive surprise. They don't know what to expect underwater at this lake. And we're gonna go see some concrete sculptures that have been placed there by a friend of mine. So they're in for a very, very special treat today as part of their training for Roatán's Caribbean Cup, which is upcoming this August 2021, where they'll complete the cycle of oysters, a freediving journey, and we're gonna try to turn this into a movie. We're on our way now to a place called Cerro Quemados, which is like burned hills in the middle of Ilopango Lake. This place is actually active, so there are hot water plumes coming out of the bottom, water heated because it's in contact with lava. So it's really interesting. The fish, they're already totally adapted, and these guys have never been in a lake before. Estimado Juancho, contame por favor un poquito qué sentís y pensás de esta aventura del día de hoy. Vamos positivos porque primero Dios, todo nos va a salir bien y a ponerte todo de nuestra parte. Ajá, ¿y qué opinás? Está bonito el lugar. Está bonito, excelente. Compañero Amadeo, ¿qué tal amaneciste? Bien, bien, gracias a Dios, con un nuevo día más y a experimentar algo nuevo, algo mejor y a dar lo máximo y lo mejor que se pueda. Excelente, me llega. Ajá, José, ¿qué tal va tu mañana? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta agua comparado a donde andamos normalmente? Bueno, siento que es una nueva aventura porque normalmente yo solo el mar, pues, y aquí es algo admirante, pues, lo que podemos tener en medio de tanta tierra. Fíjate que está tan calmada el agua ahora, pero hay veces esto se pica igual que el mar. Es increíble, ¿no? Sí, es increíble. Así es la naturaleza. Así es la naturaleza. Con los amigos de Oceánica, súper recomendadísimo Oceánica para hacer scuba en El Salvador, tanto en lagos como en el océano. Es un centro PADI reconocidísimo. Esto que está acá se llaman los Cerros Quemados. Es un lugar a donde en tiempos de la guerra la Fuerza Aérea ocupaba este islote para descargar bombas y balas. Y por eso está bastante destruido. 5, 4, 3, 2, 1, official top. Pre-ecualizado, bien lleno los pulmones. Thank you.
estimado Amadeo, cuénteme su experiencia del día de hoy. Diría que si tuviera que ponerle calificación a la mejor técnica del día, no te la pondría vos. No, hablando en serio, desempeñaste súper bien. Contame qué pensaste. Pues, gracias a Dios, todo genial, todo fantástico, súper. Una nueva perspectiva del buceo libre y me ha encantado las maravillas que tenemos en nuestro país y súper genial el día. Llega. Cuénteme, Juancho, ¿qué sintió usted el día de hoy? Pues, algo que nunca jamás había venido aquí. Gracias a Dios hemos venido, pero con dificultad en el oído, pero nada más bajando 20 metros, pero vamos a ver primero Dios. Ajá. Te vamos a mandar, donde un otorrino, porque de repente puede ser que tengas un cachito de cera por ahí, o puede ser también que hayas estado oyendo cosas que no deberías de haber estado oyendo. ¿Qué opinaste del entreno de hoy, José? Así es, emocionante. Describime, ¿qué sentiste? Una adrenalina, porque era algo que primeramente no conocía. ¿Qué es lo primero que no conocías? Primeramente el agua y segundamente lo que bajo el agua, en la superficie de él, existe. Ajá. Algo nuevo por conocer y gracias a Dios pues ya tuvimos la dicha de conocerlo. ¿Cómo sentiste los 30 metros? No difíciles, no fáciles, pero nada difícil de superar. Excelente. Well, it's a wrap for today. These guys had very successful dives down to 30 meters. José and Amadeo hit the 30 meter mark, which was a first for them. First time ever in fresh water, we saw some interesting structures which they weren't expecting. That was pretty cool. And Juan had some ear issues, but more likely he's a little bit scared of depth again, and it was kind of dark, something that he's not totally accustomed to at depth. So we'll continue working with Juan for the next couple of days and make sure that he can at least hit 30 meters when we go to Roatán. So that's the end of episode 7. Thanks so much for watching. Thanks for joining us. If you liked it, please like it. Click the subscribe button and share. So thanks very much. Ready, guys? 1, 2, 3. Awesome!